8. Seguridad. La recuperación se desarrolla en tres fases. La principal tarea de la primera fase es establecer la seguridad. La de la segunda, el recuerdo y el luto. La de la tercera, la reconexión con la vida normal. Como cualquier otro concepto abstracto, estas fases son una ficción muy conveniente y no se deben tomar demasiado literalmente. En realidad, pretenden imponer la simplicidad y el orden en un proceso que es, por naturaleza, turbulento y complejo. Pero este concepto básico de las fases de la recuperación ha surgido repetidamente, tanto en el clásico trabajo de Janet sobre la histeria, hasta descripciones recientes del trabajo con el trauma de guerra, los desórdenes disociativos y el desorden de personalidad múltiple. No todos los observadores dividen sus fases en tres. Algunos distinguen 5 y otros llegan a marcar hasta 8 fases en el proceso de recuperación. No obstante, existe una congruencia entre estas formulaciones. Se puede observar una progresión de recuperación parecida en todo el espectro de los síndromes traumáticos. Véase tabla 2. Tabla 2. Fases de la recuperación. Síndrome histeria, por Janet en 1889. Primera fase. Estabilización y tratamiento orientado a los síntomas. Segunda fase. Exploración de los recuerdos traumáticos. Tercera fase. Reintegración de la personalidad y rehabilitación. Síndrome trauma de guerra, por Scurfield en 1985. Primera fase. Confianza, manejo del estrés y educación. Segunda fase. Volver a experimentar el trauma. Tercera fase. Integración del trauma. Síndrome, desorden de estrés postraumático complicado, por Brown y Fromm en 1986. Primera fase, estabilización. Segunda fase, integración de recuerdos. Tercera fase, desarrollo del yo, integración. Síndrome, desorden de personalidad múltiple, por Putnam en 1989. Primera fase, diagnóstico, estabilización, comunicación, cooperación. Segunda fase, metabolismo del trauma. Tercera fase, resolución, integración y desarrollo de habilidades para manejar la posresolución. Síndrome, desórdenes traumáticos, por Herman en 1992. Primera fase, seguridad. Segunda fase, recuerdo y duelo. Tercera fase, reconexión. No hay ningún proceso de recuperación que siga estas fases con una secuencia lineal constante. Los síndromes traumáticos, oscilantes y dialécticos por naturaleza, retan cualquier intento de establecer un orden tan simplista. De hecho, tanto las pacientes como las terapeutas se sienten frecuentemente desanimadas cuando reaparecen obstinadamente algunos temas que, se supone, ya se habían archivado. Un terapeuta describe la progresión a través de las fases de recuperación como una espiral en la que continuamente se vuelven a visitar temas anteriores, pero cada vez con un nivel más alto de integración. En el transcurso de una recuperación con éxito, debería ser posible reconocer un cambio gradual, desde una sensación de peligro impredecible a una seguridad fiable, del trauma disociado al recuerdo reconocido, y del aislamiento estigmatizado a la restauración de la conexión social. Los síndromes traumáticos son desórdenes complejos, y por lo tanto, requieren un tratamiento complejo. Como el trauma afecta a todos los aspectos del funcionamiento humano, desde lo biológico a lo social, el tratamiento debe englobarlos a todos. Como la recuperación ocurre en varias fases, el tratamiento debe adecuarse a cada una de ellas. Una forma de terapia que puede serle útil a una paciente en una fase puede ser de poca utilidad o incluso perjudicial para la misma paciente en otra fase. Aún más, incluso una intervención terapéutica bien planeada puede fracasar si faltan los otros componentes del tratamiento apropiados para cada fase. El tratamiento debe ocuparse, en cada fase de la recuperación, de los característicos componentes biológicos, psicológicos y sociales del desorden. No hay una única y eficaz cura mágica para los síndromes traumáticos.
ponerle nombre al problema. Los síndromes traumáticos no pueden tratarse apropiadamente si no se diagnostican. La primera tarea de la terapeuta es llevar a cabo una evaluación diagnóstica rigurosa e informada, siendo totalmente consciente de todos los disfraces bajo los que puede aparecer un desorden traumático. Con pacientes que han sufrido un trauma agudo reciente, normalmente el diagnóstico es bastante sencillo. En estas situaciones, con frecuencia la información clara y detallada sobre las reacciones postraumáticas es de un valor incalculable para la paciente, su familia y sus amigos. Si la paciente está preparada para los síntomas de hiperactivación, intrusión y embotamiento, se sentirá mucho menos asustada cuando estos ocurren. Si ella y las personas más cercanas a ella están preparadas para las perturbaciones en las relaciones que suelen surgir a la experiencia traumática, las tolerarán mucho mejor y se adaptarán a ellas. Si se aconseja a la paciente sobre estrategias adaptativas y se le advierte de cuáles son los errores más frecuentes, se estimulará su sensación de competencia y eficacia. Para las terapeutas, trabajar con supervivientes de graves traumas recientes significa la oportunidad de dar una educación preventiva muy eficaz. El asunto del diagnóstico no es tan sencillo con pacientes que han sufrido un trauma prolongado y repetido. Las presentaciones disfrazadas son algo común en el desorden de estrés postraumático complejo. En un principio, la paciente puede quejarse solo de los síntomas físicos, de insomnio crónico o ansiedad, de depresión intratable o de tener relaciones problemáticas. A menudo se necesita hacer un interrogatorio explícito para determinar si la paciente vive en un estado de temor presente por la violencia de alguien o ha vivido bajo el miedo en algún momento del pasado. Estas preguntas no solían hacerse antes y, sin embargo, deberían ser una parte rutinaria de cualquier evaluación diagnóstica. Cuando la paciente ha sido sometida a un abuso prolongado durante la infancia, la labor diagnóstica se vuelve aún más complicada. Las pacientes pueden no tener un recuerdo completo de la historia traumática, y muchas empiezan negando dicha historia, aun cuando se les interroga minuciosa y directamente sobre el tema. Es más frecuente que la paciente recuerde, al menos, alguna parte de su historia traumática, pero no relacione el abuso en el pasado con los problemas psicológicos del presente. Lo más difícil de todo es llegar a un diagnóstico en el caso de un desorden disociativo grave. El tiempo medio que pasa entre que la paciente se encuentra con el sistema de salud mental y se llega a un diagnóstico de desorden de personalidad múltiple es de 6 años. En este caso, puede que ambas partes de la relación terapéutica conspiren para evitar el diagnóstico. La terapeuta, por mera ignorancia o negación, la paciente por vergüenza o miedo. Aunque hay una minoría de pacientes con personalidad múltiple que parece disfrutar y acentuar los rasgos dramáticos de su condición, la mayoría pretende esconder sus síntomas. Y no es raro que, después de que se haya llegado a un diagnóstico de supuesto desorden de personalidad múltiple, la paciente lo rechace. Si la terapeuta cree que la paciente sufre un síndrome traumático, debería compartir toda esta información con ella. El conocimiento es poder. La persona traumatizada a menudo se siente aliviada al conocer el verdadero nombre de su condición. Al reconocer su diagnóstico, empieza a dominarlo. Ya no está inmovilizada porque el trauma no tiene nombre y descubre que hay un lenguaje para su experiencia. También descubre que no está sola. Otros han sufrido de manera parecida, que no está loca, porque los síndromes traumáticos son respuestas humanas normales a circunstancias extremas. Y finalmente, descubre que no está condenada a padecer para siempre esa condición, sino que puede recuperarse, como lo han hecho otros. La enorme importancia que tiene compartir la información en los momentos inmediatamente posteriores al trauma queda ilustrada por la experiencia de un equipo de psicólogos noruegos que tomaron parte en el rescate de un desastre marítimo. Después de haber sido rescatados, los supervivientes de una plataforma petrolífera que se había hundido fueron tratados brevemente por un equipo de profesionales de la salud mental. Se les dio una hoja informativa con datos sobre el desorden de estrés postraumático. Además de hacer una lista de los síntomas más frecuentes, la página daba 2 recomendaciones prácticas.
Se aconsejaba que los supervivientes hablaran con otras personas sobre su experiencia, resistiendo la predecible tentación de encerrarse en sí mismos, y se les advertía que evitaran el uso del alcohol para controlar sus síntomas. Se volvió a contactar con los supervivientes para hacer unas entrevistas de seguimiento un año después del desastre. Muchos de ellos seguían llevando en la cartera la hoja que se les había entregado el día que fueron rescatados y que ahora estaba destrozada de tanto leerla una y otra vez. Con los supervivientes de traumas prolongados y repetidos, es especialmente importante darle nombre al desorden postraumático complejo y explicar las deformaciones de personalidad que tienen lugar bajo cautividad. Las pacientes con desorden de estrés postraumático simple temen estar perdiendo la cabeza, pero las aquejadas con el desorden complejo sienten que se han perdido a sí mismas. La pregunta de qué les pasa se ha confundido y complicado con juicios morales con demasiada frecuencia. Un marco conceptual que asocia los problemas que la paciente tiene con su identidad y con las relaciones con el historial de trauma proporciona una base muy útil para la formación de la alianza terapéutica. Este marco reconoce la naturaleza dañina del abuso y al mismo tiempo proporciona una explicación razonable para las persistentes dificultades de la paciente. Aunque muchas pacientes se sienten aliviadas al saber que su sufrimiento tiene nombre, algunas se resisten a un diagnóstico de desorden postraumático. Puede que se sientan estigmatizadas por cualquier diagnóstico psiquiátrico, o puede que su orgullo les lleve a negar su condición. Algunas personas sienten que reconocer un daño psicológico significa una victoria moral para el perpetrador, mientras que reconocer un daño físico no lo hace. Reconocer que necesita ayuda también puede acentuar la sensación de derrota de la víctima. Los terapeutas Inger Ager y Soren Jensen, que trabajan con refugiados políticos, describen el caso de K, un superviviente de torturas con graves síntomas postraumáticos, que afirmaba tosudamente que no tenía problemas psicológicos. K no comprendía por qué tenía que hablar con un terapeuta. Sus problemas eran médicos. El motivo de que no durmiera por las noches era el dolor que sentía en las piernas y en los pies. Los terapeutas le preguntaron sobre su pasado político y K les dijo que era marxista y que había leído a Freud y que no creía en todas esas cosas. ¿Cómo podía desaparecer su dolor por hablar con un terapeuta? Eventualmente, este paciente accedió a contar su historia a un terapeuta, no para ayudarse a sí mismo, sino para reivindicar su causa política. Aunque durante el proceso consiguió un considerable alivio de los síntomas, nunca reconoció ni el diagnóstico ni que necesitara tratamiento. K dijo que quería dar su testimonio, pero también quería saber por qué la terapeuta estaba dispuesta a ayudarle a hacerlo. La terapeuta contestó que consideraba que reunir información sobre lo que ocurría en las cárceles de este país era una parte importante de su trabajo. También explicó que su experiencia demostraba que contárselo a los demás ayudaba a las personas que habían sido torturadas, que tenían pesadillas sobre eso. Entonces K tomó la actitud de, bueno, si puedo usar a la terapeuta para mis propios propósitos, entonces vale, pero no tiene nada que ver con la terapia. A menudo es necesario que la terapeuta transmita a la paciente que aceptar ayuda es un acto de valor. Reconocer la realidad de la condición y dar pasos para cambiarla se convierte en un signo de fortaleza, no de debilidad, de iniciativa, no de pasividad. Emprender acciones para estimular la recuperación, lejos de darle victoria al abusador, da poder a la víctima. Puede que sea necesario que la terapeuta exprese esta visión de forma clara y concisa para tratar los sentimientos de vergüenza y derrota que impiden que la superviviente acepte el diagnóstico y busque un tratamiento. Restablecer el control. El trauma arrebata a la víctima su sensación de poder y de control. El principio que guía la recuperación es devolverle el poder y el control a la víctima. La primera tarea de la recuperación es establecer la seguridad de la superviviente. Esta tarea es prioritaria sobre todas las demás, porque ningún trabajo terapéutico puede tener éxito si no se ha establecido firmemente la seguridad.
De hecho, no se debería emprender ningún otro trabajo terapéutico hasta que se haya alcanzado un nivel razonable de seguridad. Esta fase inicial puede durar desde días hasta semanas con las personas traumatizadas y de meses a años con supervivientes de abusos crónicos. El trabajo de la primera fase de recuperación se complica en proporción a la gravedad, la duración y el temprano comienzo del abuso. Las supervivientes no se sienten a salvo dentro de su cuerpo. Sus emociones y sus pensamientos parecen estar fuera de control. También se sienten inseguras en relación con otras personas. Las estrategias de terapia deben centrarse en las preocupaciones de seguridad de la paciente en todos esos terrenos. La fisioneurosis del desorden de estrés postraumático puede ser modificada con estrategias físicas como el uso de medicación para reducir la reactividad y la hiperactivación y la utilización de técnicas de comportamiento como la relajación y el ejercicio físico duro para manejar el estrés. La confusión del desorden puede ser tratada con estrategias cognitivas o conductistas, como el reconocimiento de los síntomas, el uso de diarios para registrar los síntomas y las respuestas adaptativas, establecer unos deberes y el desarrollo de planes concretos para la seguridad. La destrucción de los vínculos personales que tiene lugar con el desorden debe acometerse con estrategias interpersonales, como el desarrollo gradual de una relación de confianza en la psicoterapia. Finalmente, la alienación social del desorden debe tratarse mediante estrategias sociales. Entre ellas, movilizar los sistemas de apoyo naturales de la superviviente, como su familia, su pareja o sus amigos, introducirla en organizaciones de autoayuda y, a menudo, como último recurso, recurrir a las instituciones formales de salud mental, bienestar social y justicia. Establecer la seguridad empieza tratando el control del cuerpo y poco a poco va saliendo hacia afuera, hacia el control del entorno. Los temas de integridad física incluyen la atención a las necesidades básicas de la salud, la regulación de las funciones corporales, como el sueño, la alimentación y el ejercicio, el manejo de los síntomas postraumáticos y el control de los comportamientos autodestructivos. Los temas medioambientales incluyen el establecimiento de una situación de vida estable, la seguridad económica, la movilidad y un plan de autoprotección que incluya todo el espectro de la vida diaria de la paciente. Como nadie puede crear por sí solo un entorno seguro, la tarea de desarrollar un plan de seguridad siempre debe incluir un componente de apoyo social. En los casos de un trauma reciente, el control del cuerpo comienza con la atención médica a los daños que haya podido sufrir la superviviente. El principio de respetar la autonomía de la paciente es de gran importancia desde el principio, incluso en el reconocimiento médico rutinario o en el tratamiento de lesiones. Un médico de urgencias describe las reglas básicas para tratar a las víctimas de una violación. Lo más importante al examinar a una persona que ha sido atacada sexualmente es no volver a violar a la víctima. Una regla fundamental de la medicina es, ante todo, no hagas daño. Con frecuencia, las víctimas de violación experimentan una intensa sensación de indefensión y de pérdida de control. Si ves esquemáticamente lo que hace un médico a la víctima poco después del asalto, con un mínimo grado de consentimiento pasivo, un extraño tiene un rápido contacto íntimo y mete un instrumento en la vagina con muy poco control o posibilidad de elección por parte de la víctima. Esa es una descripción simbólica de una nueva violación psicológica. Así que, cuando tengo que hacer un reconocimiento, me paso mucho tiempo preparando a la víctima. Intento darle el control en todos los pasos del proceso. Digo, nos gustaría hacer esto, y cómo lo hagamos es decisión tuya. Y luego le doy mucha información, aunque supongo que la víctima no procesa gran parte de ella, pero aún así le transmite que nos preocupamos. Intento hacer que la víctima sea, dentro de las posibilidades, una participante activa. Cuando ya se ha proporcionado el cuidado médico básico, el control del cuerpo se centra en restablecer los ritmos biológicos de alimentación y sueño, y en la reducción de los síntomas de hiperactivación o intrusivos. Si la superviviente es muy sintomática, se debería considerar la medicación.
Aunque la investigación en el tratamiento farmacológico del desorden de estrés postraumático aún está en pañales, ciertos tipos de medicación han demostrado ser lo suficientemente prometedores como para garantizar un uso clínico. Algunos antidepresivos han sido moderadamente efectivos en los estudios sobre veteranos de guerra, y no solo para aliviar la depresión, sino también para los síntomas intrusivos y de hiperactivación. También resultan bastante prometedoras algunas categorías nuevas de antidepresivos que afectan principalmente el sistema de serotonina del cerebro. Algunos galenos recomiendan medicaciones que bloquean la acción del sistema nervioso simpático, como el propranolol, u otros que disminuyen la reactividad emocional, como el litio, para aminorar la activación y la irritabilidad. Probablemente la medicación que con mayor frecuencia se prescribe en el desorden de estrés postraumático sean los tranquilizantes menores, como las benzodiazepinas. Estas resultan efectivas para su uso a corto plazo, justo después de un acontecimiento traumático, aunque conllevan cierto riesgo de habituación o adicción. El consentimiento informado de la paciente puede tener mucho que ver con el resultado de la medicación prescrita. Si simplemente se le ordena tomar una medicación para anular los síntomas, una vez más, vuelve a arrebatársele el poder. Si, al contrario, se le ofrece la medicación como una herramienta que debe ser utilizada teniendo en cuenta su propio criterio, eso puede estimular de manera significativa su sensación de eficacia y control. Ofrecer medicación con este espíritu también construye una alianza terapéutica de cooperación. Establecer un entorno seguro. Después del control del cuerpo, el objetivo de la seguridad se amplía a controlar el entorno. La persona agudamente traumatizada necesita un refugio seguro, y encontrarlo y asegurarlo es la tarea inmediata de la intervención de crisis. En los primeros días o semanas después de un trauma agudo, la superviviente puede querer recluirse en su casa, o puede no sentirse capaz de volver a ella. Si el causante del trauma es un miembro de la familia, el hogar puede ser el lugar menos seguro que puede elegir. Y en ese caso, la intervención de crisis puede exigir una huida a una casa de acogida. Cuando la persona traumatizada ha establecido un refugio, puede progresar poco a poco hacia obtener una esfera más amplia de la relación con el mundo. Puede necesitar semanas para sentirse lo suficientemente segura como para retomar actividades normales, como conducir, ir de compras, visitar amigos o ir a trabajar. Cada nuevo entorno debe ser estudiado y valorado según su potencial para el peligro o la seguridad. Mientras se establece esa sensación de seguridad, las relaciones de la superviviente con otras personas suelen oscilar entre extremos. Puede buscar rodearse de personas en todo momento, o puede aislarse por completo. En general, se la debería animar a recurrir a otros en busca de apoyo, pero se deben tomar precauciones que garanticen que elige a personas en las que puede confiar. Miembros de la familia, novios y amigos íntimos pueden ser de gran ayuda, pero también interferir en la recuperación o incluso ser peligrosos. La evaluación inicial de la persona traumatizada debe incluir una cuidadosa revisión de sus relaciones más importantes, en las que cada una de ellas se valore como una fuente de protección, de apoyo emocional, de ayuda práctica y también como un foco potencial de peligro. En los casos de trauma agudo, la intervención de crisis también puede incluir una reunión con miembros de la familia. La decisión de tener dichas reuniones, a quién convocar y qué tipo de información compartir, corresponde a la víctima. Debería quedar muy claro que el objetivo de las reuniones es impulsar la recuperación de la superviviente y no tratar a la familia. Sin embargo, un poco de información preventiva sobre los desórdenes postraumáticos puede resultar de gran ayuda a todos los implicados. Los miembros de la familia no solo comprenderán mejor cómo ayudar a la superviviente, sino que también aprenderán a manejar su propia traumatización vicaria. Los parientes o amigos íntimos que emprenden la labor de participar en el sistema de seguridad de la víctima deben esperar que su vida también se vea alterada por algún tiempo, porque es posible que ésta les pida un apoyo las 24 horas para realizar las tareas básicas de la vida diaria. La superviviente de una violación, Nancy Siegenmayer,
se apoyó en su marido, Steve, para recuperar la sensación de seguridad después del ataque. Solo habían pasado 6 semanas desde que un hombre se metió en su coche en un aparcamiento de Des Moines y la violó. El hombre está en la cárcel, pero la imagen de su rostro aparecía ante ella cada vez que cerraba los ojos. Se sobresaltaba constantemente. Se estremecía cada vez que los amigos la abrazaban o la tocaban. Solo unas pocas personas sabían lo que le había ocurrido. Las noches eran lo peor. Algunas veces se quedaba dormida, solo para que Steve tuviera que despertarla, porque tenía una pesadilla que le había hecho golpearle una y otra vez. Tenía miedo de levantarse en la oscuridad para ir al baño, así que le pedía a Steve que la llevara. Él se convirtió en su fortaleza, en su apoyo. Las tensiones subyacentes en las relaciones familiares normalmente salen a la superficie durante este tipo de crisis. Aunque la intervención debe centrarse en ayudar a la superviviente y a su familia para manejar el trauma inmediato, en ocasiones la crisis obliga a la familia a tratar temas que habían sido negados o ignorados. En el caso de Dan, un hombre gay de 23 años, el equilibrio de la familia se vio alterado después de un acontecimiento traumático. A Dan le dieron una gran paliza fuera de un bar, grupo de hombres que había ido a cazar gays. Cuando le hospitalizaron por sus heridas, sus padres corrieron a asistirle. Dan estaba aterrorizado de que descubrieran su secreto, que nunca les había revelado. Al principio les contó que le habían dado la paliza durante un intento de atraco. Su madre se mostraba comprensiva. Su padre estaba indignado y quería ir a la policía. Ambos bombardearon a Dan con preguntas sobre el incidente. Dan se sentía indefenso y atrapado. Cada vez le resultaba más difícil mantener esa historia ficticia. Sus síntomas empeoraron. Empezó a estar cada vez más ansioso y agitado, y finalmente dejó de cooperar con sus médicos. En ese momento, se recomendó una consulta de salud mental. El terapeuta, al reconocer el dilema de Dan, le hizo revisar los motivos de su secretismo. Dan temía los prejuicios homófobos de su padre y su violenta personalidad. Estaba convencido de que su padre le repudiaría si lo supiera. Un análisis más profundo de la situación reveló que la madre de Dan lo sabía y que aceptaba tácitamente que era gay. Sin embargo, Dan tenía miedo de que, en un enfrentamiento, ella cediera ante su marido, como hacía siempre. El terapeuta se ofreció a mediar en una reunión entre madre e hijo. La reunión confirmó alguna de las percepciones de Dan. Su madre sabía desde hacía mucho que era gay y agradeció que se abriera con ella. También reconoció que tenía la costumbre de llevarle la corriente a su marido en vez de enfrentarse a él con hechos desagradables. Sin embargo, dijo a Dan que la infravaloraba si pensaba que ella rompería su relación o permitiría que su marido lo hiciera. Quizá tuviera prejuicios, pero no pertenecía a la misma categoría que los criminales que habían pegado a Dan. Expresó su deseo de que el incidente les uniera todavía más como familia y que cuando llegara el momento oportuno, Dan se plantara decírselo a su padre. Después de esa reunión, los padres de Dan dejaron de interrogarle sobre las circunstancias del ataque y se centraron en ayudarle en los problemas prácticos de su recuperación. Establecer un entorno seguro exige no solo la movilización de las personas que quieren a la víctima, sino también el desarrollo de un plan para la protección en el futuro. Después de un trauma, la superviviente debe valorar el grado de amenaza existente y decidir qué tipo de precauciones son necesarias. También debe decir qué acciones quiere tomar contra su atacante. Como rara vez es evidente la mejor dirección a seguir, la toma de decisiones en estos temas puede ser especialmente estresante para la superviviente y para los que están cerca de ella. Puede sentirse confundida y ambivalente, y puede ver su ambivalencia reflejada en las opiniones contradictorias de sus amigos, pareja o familia. En este terreno suele violarse el principio fundamental de devolverle el poder a la víctima, porque los demás intentan dictar sus decisiones o emprender acciones sin su consentimiento. El caso de Janet, una superviviente de violación de 15 años, demuestra cómo la reacción de la familia agravó el impacto del trauma. A Janet la violaron varios chicos en una fiesta. Los asaltantes eran de cursos superiores de su instituto. Después de la violación, su familia se dividió sobre si presentar cargos o no.
Sus padres se negaban con rotundidad a denunciar el crimen, porque temían que verse públicamente expuestos dañaría la reputación de la familia en su pequeña comunidad. La presionaron para que olvidara el incidente y volviera a la normalidad lo antes posible. Sin embargo, la hermana mayor de Janet, que estaba casada y vivía en otra ciudad, pensaba que los violadores deberían ser encerrados. Invitó a Janet a vivir con ella, pero con la condición de que hiciera la denuncia. Atrapada en medio de este conflicto, Janet limitó en extremo su vida. Dejó de relacionarse con los amigos, se saltaba las clases con frecuencia y pasaba mucho tiempo en la cama, quejándose de dolor de tripa. Con frecuencia dormía en la cama de su madre. Finalmente, la familia pidió ayuda cuando Janet tomó una sobredosis de aspirinas en un gesto suicida. Por fin, la terapeuta se reunió con Janet. Confirmó que esta temía ir al colegio porque su reputación había quedado arruinada y tenía que enfrentarse a constantes amenazas y a ser puesta en ridículo por los violadores. Ella también quería que sus agresores fueran castigados, pero estaba demasiado asustada y avergonzada para contar su historia a la policía y testificar en un juicio. Entonces, la terapeuta se reunió con la familia y explicó la importancia de devolverle a la víctima la libertad de elección. La familia accedió a permitir que Janet se mudara con su hermana, que, a su vez, accedió a no presionar a Janet para que denunciara el delito. Gradualmente, los síntomas de Janet mejoraron en cuanto se le permitió marcharse a un entorno que le parecía seguro. En el tema de denunciar el delito, al igual que en todos los otros temas, la elección debe corresponder a la superviviente. Idealmente, la decisión de denunciarlo abriría la puerta a la restitución social. Sin embargo, en la realidad, esta decisión involucra a la superviviente con un sistema legal que puede ser indiferente u hostil a ella. Incluso en el mejor de los casos, la superviviente debe esperar una marcada disparidad entre el itinerario marcado para su recuperación y el curso del sistema judicial. Sus esfuerzos para restablecer una sensación de seguridad probablemente se verán obstaculizados por la intrusión de los procedimientos legales. Justo cuando su vida se estabiliza, la fecha del juicio seguramente revivirá los síntomas intrusivos. Por lo tanto, no se puede tomar a la ligera la decisión de buscar la compensación en el sistema judicial. La superviviente debe tomar una decisión tras reflexionar y siendo consciente de los riesgos, además de los beneficios. De otra manera, sencillamente volverá a traumatizarse. La sensación de seguridad rudimentaria se puede restaurar en cuestión de semanas en el caso de supervivientes de un único trauma, siempre y cuando tengan a su disposición el apoyo social adecuado. Se puede esperar la estabilización de los síntomas al cabo de 3 meses, y un breve tratamiento que se centre en devolverle el poder a la víctima puede acelerar el alivio de los síntomas. No obstante, el proceso de restitución de la seguridad puede verse obstaculizado o incluso paralizado si la superviviente se encuentra con un entorno que le es hostil o que no la protege. El proceso también puede verse interrumpido con intrusiones que se escapan del control de la superviviente, como los procedimientos legales. No obstante, la tarea terapéutica de la primera fase de recuperación puede llevarse a cabo dentro del marco general de intervención de crisis o de psicoterapia a corto plazo. El tratamiento normal para el trauma agudo de veteranos de combate o de víctimas de una violación se centra casi totalmente en la intervención de crisis. El modelo militar de tratamiento breve y rápido regreso al funcionamiento normal ha dominado la literatura terapéutica. Un programa militar bastante típico está diseñado para devolver al frente a los soldados con reacciones de estrés de combate en tan solo 72 horas. En estos casos, se da por sentado que la recuperación es completa cuando se han mitigado los síntomas agudos más evidentes del paciente. Sin embargo, la intervención de crisis solo cumple el trabajo de la primera fase de la recuperación. Las tareas de las siguientes fases exigen un periodo de tiempo más largo. Aunque la superviviente puede volver a tener de forma rápida y dramática la apariencia de estar funcionando normalmente, esta estabilización sintomática no debería confundirse con una recuperación total, porque no se ha conseguido la integración del trauma.
Con supervivientes de un trauma prolongado y repetido, la fase inicial de recuperación puede verse retrasada o complicada debido al grado en que la persona traumatizada se ha convertido en un peligro para sí misma. Las fuentes del peligro pueden incluir activas autolesiones, fracasos pasivos para autoprotegerse y una dependencia patológica del abusador. Para poder tomar control sobre su autoprotección, la superviviente debe reconstruir las funciones del yo que han quedado más dañadas en cautividad. Debe recuperar la habilidad para tomar iniciativas, llevar a cabo planes y tener un juicio independiente. La intervención de crisis o la terapia breve rara vez son suficientes para restablecer la seguridad y lo habitual es que se necesite una psicoterapia más larga. Con supervivientes de abuso infantil crónico, establecer la seguridad se puede convertir en una tarea extremadamente compleja y agotadora, porque, como regla general, la capacidad de cuidarse a uno mismo está muy dañada. El comportamiento autodestructivo puede tomar numerosas formas, entre ellas impulsos suicidas crónicos, autolesiones, desórdenes alimenticios, abuso de sustancias, un comportamiento compulsivamente arriesgado y una tendencia a establecer relaciones de explotación o peligrosas. Muchos comportamientos autodestructivos pueden ser interpretados como reproducciones simbólicas o literales del abuso original. En realidad, desempeñan la función de regular estos estados sentimentales intolerables en ausencia de estrategias de consuelo más adaptativas. Las capacidades de cuidado y consuelo que no pudieron desarrollarse en un entorno de abusos infantiles deben ser construidas con mucho esfuerzo en la vida adulta. Incluso el objetivo de establecer una capacidad fiable de cuidarse puede ser un punto de contención entre paciente y terapeuta. La paciente, que ha alimentado una fantasía de rescate, puede resentirse de tener que hacer este trabajo por sí misma y puede querer que lo haga la terapeuta. La paciente, que está llena de desprecio hacia sí misma, puede sentir que no merece un buen tratamiento. En ambos casos, la terapeuta puede sentir que ella está más comprometida con devolverle a la paciente la sensación de seguridad que la propia paciente. El psiquiatra John Gunderson, por ejemplo, describe la primera fase del tratamiento de los pacientes borderline como centrada en temas de la seguridad del paciente y de quién es la responsabilidad de asumirlos. Cabe esperar un largo periodo de discusión sobre estos temas. Al igual que en el caso de un único trauma agudo, establecer la seguridad comienza con el control del cuerpo y va ampliándose hacia la autoprotección y la organización de un entorno seguro. Incluso la primera meta, el control del cuerpo, puede ser una tarea complicada debido al grado en que la superviviente ha llegado a considerar su cuerpo como algo que es propiedad de otros. En el caso de Marilyn, una mujer de 27 años que había sido abusada sexualmente por su padre, establecer la seguridad requería que la paciente se centrara en el cuidado de su cuerpo. Marilyn recurrió a la psicoterapia como último recurso para curar su crónico dolor de espalda. Pensaba que su dolor podía estar relacionado con el estrés y estaba dispuesta a intentarlo con la psicoterapia. Si no conseguía un alivio rápido, estaba decidida a someterse a una complicada operación quirúrgica que suponía el riesgo de una discapacidad permanente. Dos operaciones previas habían sido inútiles. Su padre, médico, prescribía la medicación para el dolor y participaba en la planificación de su tratamiento. El cirujano era un buen amigo de su padre. Inicialmente, la terapia se centró en aumentar el control de Marilyn sobre su cuerpo. La terapeuta recomendó que pospusiera su decisión definitiva sobre la operación hasta que hubiera explorado todas las opciones que estaban disponibles. También recomendó que Marilyn llevara un diario de todas sus actividades, estados emocionales y dolor físico. Pronto resultó evidente que su dolor de espalda estaba íntimamente ligado con sus estados emocionales. De hecho, Marilyn descubrió que a menudo hacía actividades que empeoraban el dolor cuando se sentía descuidada o enfadada. A lo largo de 6 meses, Marilyn aprendió técnicas conductistas de manejo del dolor y gradualmente formó una relación de confianza en la psicoterapia. Al final del año, habían desaparecido sus síntomas físicos. Ya no tomaba la medicación que le había prescrito su padre
y no se planteaba la posibilidad de la cirugía. Sin embargo, observaba que su dolor de espalda volvía a aparecer durante las vacaciones de su terapeuta y durante sus visitas a casa. En el proceso de establecer la seguridad y el cuidado básicos, la paciente debe planear e iniciar acciones y utilizar su capacidad de decisión. A medida que empieza a ejercer estas capacidades que han sido sistemáticamente minadas por el abuso repetido, empieza a fortalecer su sentido de la competencia, su autoestima y su libertad. No solo eso, sino que empieza a desarrollar una sensación de confianza en la terapeuta, basándose en el fiable compromiso de esta hacia la tarea de garantizar la seguridad. Cuando la superviviente no confía en su capacidad para cuidarse, se plantea el dilema de si debe involucrar a los miembros de su familia más comprensivos en su tratamiento. Las reuniones con familiares, parejas o amigos pueden ser útiles, pero también en este tema, al igual que todos los demás, la paciente debe tener el control del proceso de toma de decisiones. Si no se observa rigurosamente este principio, la superviviente puede llegar a sentirse infravalorada, controlada o despreciada. También puede sentir que su terapeuta está aliada con los miembros de su familia y no con ella, y que ellos, y no ella, son responsables de su recuperación. En el caso de Florence, una mujer de 48 años casada y con 6 hijos, la recuperación progresó cuando la paciente identificó e invirtió su patrón de conducta, que era entregarle el control a su marido. Florence llevaba 10 años en tratamiento psiquiátrico, con diagnósticos de grave depresión, desorden de pánico y desorden de personalidad borderline. Su historial de abusos infantiles era conocido, pero nunca había sido tratado en la psicoterapia. Cuando Florence tenía flashbacks o episodios de pánico, su marido solía llamar al psiquiatra, que le recomendaba un tranquilizante. Cuando entró en un grupo de supervivientes de incesto, Florence afirmó que para ella, su marido y su psiquiatra eran su guía y que sentía que no podía manejarse sin ellos. Aceptaba sus decisiones sobre su cuidado, ya que pensaba que estaba demasiado enferma para tomar parte activa en su propio tratamiento. Sin embargo, cuando se sintió seguramente vinculada al grupo, empezó a expresar su resentimiento hacia su marido por tratarla como un bebé. Los miembros del grupo le comentaron que si era capaz de cuidar a 6 niños, probablemente era mucho más competente de lo que ella creía. Se llegó a un punto de inflexión cuando, durante un episodio en casa, Florence se negó a permitir que su marido llamara al psiquiatra, afirmando que ella podía decidir cuándo eran necesarias esas llamadas. La tarea de establecer la seguridad es especialmente compleja cuando la paciente sigue teniendo una relación que fue abusiva en el pasado. El potencial de violencia debería ser tenido en consideración siempre, incluso si la paciente insiste en que ya no tiene miedo. Por ejemplo, es común que una mujer maltratada y su abusador acudan a una terapia de pareja después de un episodio violento. Con frecuencia, el abusador ha prometido no volver a utilizar la fuerza y ha accedido a buscar asesoramiento para demostrar su voluntad de cambio. La mujer abusada se siente gratificada por su promesa y está ansiosa por comenzar el tratamiento para salvar la relación. Por este motivo, a menudo niega o minimiza el peligro existente. Aunque puede que ambas partes deseen la reconciliación, con frecuencia sus objetivos no pronunciados están en conflicto. Normalmente, el abusador desea restablecer su patrón de control coercitivo, mientras que la víctima desea resistirse a él. Aunque el abusador a menudo es sincero en su promesa de no volver a usar la fuerza, su promesa está llena de condiciones implícitas. A cambio de no usar la violencia, la víctima debe ceder su autonomía. Y, a menos que el abusador renuncie a su deseo de dominación, sigue presente la amenaza de violencia. La víctima no puede hablar libremente en las sesiones de pareja, y es imposible tratar temas de conflicto en la relación sin que aumenten las posibilidades de un incidente violento. Por este motivo, la terapia de pareja está contraindicada hasta que la violencia esté realmente bajo control y se haya roto el patrón de dominancia y coacción.
La garantía de seguridad en una relación con malos tratos nunca puede estar basada en una promesa del perpetrador, por mucho que la sienta. Debe basarse en la capacidad de autoprotección de la víctima. Esta sigue corriendo el peligro de ser abusada hasta que desarrolle un plan de contingencia detallado y realista que demuestre su capacidad para llevarla a cabo. A las parejas que buscan ayuda porque hay violencia en su relación, se les debe aconsejar, por lo tanto, que reciban tratamiento por separado. Siempre que sea posible, el perpetrador debe ser remitido a programas especializados para hombres que maltratan, para que no solo se trate el tema de la violencia, sino también el subyacente problema del control coercitivo. El caso de Vera, una madre soltera con 3 niños pequeños que era maltratada por su novio, muestra el desarrollo gradual de una autoprotección fiable durante la psicoterapia. Establecer la seguridad requería prestar atención no solo a cómo Vera cuidaba de sí misma, sino también a cómo cuidaba de sus hijos. En su tratamiento se utilizó toda la gama de intervenciones terapéuticas, entre ellas la biológica, medicación, la cognitiva y conductista, educación sobre síndromes traumáticos, llevar un diario y tareas hechas en casa, la interpersonal, construir una alianza terapéutica, y la social, apoyo familiar y una orden judicial de restricción. Vera consiguió una orden judicial para echar a su novio de casa después de que le diera una paliza delante de sus hijos. No podía comer ni dormir y le resultaba difícil salir de la cama durante el día desde que él se había marchado. Las pesadillas y los recuerdos intrusivos de violencia se alternaban con agradables recuerdos de los buenos tiempos de su relación. También tenía largos periodos en los que lloraba y pensaba en el suicidio. Acudió a terapia para librarme de él de una vez por todas. Sin embargo, después de ser interrogada, reconoció que no se imaginaba la vida sin él. De hecho, había vuelto a verle. Se sentía como una adicta al amor. Aunque a la terapeuta no había nada que le gustara más que ver a Vera separarse de su novio, reconocía que ese no era un objetivo terapéutico. Aconsejó a Vera que no se planteara objetivos que le resultaran inalcanzables, porque ya había tenido suficientes experiencias de fracaso, y le sugirió que pospusiera su decisión definitiva sobre la relación hasta que se sintiera con fuerzas suficientes para elegir libremente, y que, mientras tanto, se centrara en aumentar su sensación de seguridad y de control sobre su vida. Acordaron que durante la primera fase de tratamiento, Vera seguiría viendo ocasionalmente a su novio, pero que no le permitiría volver a casa y que no dejaría a los niños a solas con él. Esas eran las promesas que creía que podría cumplir. Al principio, Vera no acudía regularmente a las sesiones. La terapeuta no fue crítica con ella, pero señaló que, si quería respetarse a sí misma, era importante que cumpliera los planes que se había trazado. La terapia se convirtió en una rutina relativamente regular cuando acordaron que Vera solo pediría cita cuando supiera que podía cumplir con ella. Cada sesión se centraba en identificar alguna acción positiva, por muy pequeña que fuera, que Vera pensaba que podía tomar para su propio bienestar. Rebuscaba en su bolso en busca de un trocito de papel en el que apuntar sus deberes de la semana. Un momento importante fue cuando se compró un cuaderno en el que escribía sus tareas semanales y empezó a marcar cada logro con un rotulador rojo. Una de las principales dolencias de Vera era la depresión. Las únicas veces que se sentía bien era durante los breves interludios románticos con su novia. De vez en cuando, él también le proporcionaba cocaína, que le daba una sensación transitoria de poder y de bienestar, seguida por un bajón que empeoraba todavía más su depresión. La terapeuta planteó la posibilidad de intentar una medicación, tanto para la depresión como para los síntomas postraumáticos intrusivos, pero explicó que no podía prescribirla a menos que Vera estuviera dispuesta a dejar la cocaína. Ella decidió aceptar la medicación y se sintió orgullosa y más segura de sí misma cuando rechazó la droga que le ofrecía su novio. Respondió bien a la medicación antidepresiva. Cuando disminuyeron los síntomas de Vera, la terapia se centró en sus hijos. Desde la marcha del novio, los niños, que solían ser callados y sumisos, se habían descontrolado. Ella se quejaba de que eran exigentes e insolentes. Sobrepasada y frustrada, deseaba que volviera su novio para meterles un poco de sentido a los niños. La terapeuta le dio información sobre el efecto que tiene la violencia en los niños
y animó a Vera a buscar un tratamiento para ellos. También revisó opciones prácticas para que alguien la ayudara con los niños. La situación mejoró cuando Vera, que había estado distanciada de su familia, invitó a una hermana durante unas pocas semanas. Con la ayuda de su hermana, fue capaz de establecer una rutina para los niños y una disciplina no violenta. El trabajo de terapia continuó centrándose en fijar objetivos concretos. Por ejemplo, como objetivo, Vera decidió contar a sus niños un cuento todas las noches durante una semana. Esta actividad se fue convirtiendo en una rutina de relajación, de la que disfrutaban tanto ella como sus hijos, y se dio cuenta de que ya no tenía que pelearse con los niños para que se fueran a la cama. Otro momento importante fue cuando el novio de Vera llamó durante uno de esos momentos de tranquilidad y exigió verla inmediatamente. Vera se negó a que la interrumpiera. Le dijo a su novio que estaba cansada de tener que estar disponible siempre que a él le apeteciera. En el futuro, tendría que acordar una cita con ella con antelación. En su siguiente sesión de terapia, informó con sorpresa y con cierta pena de que ya no le necesitaba tan desesperadamente. De hecho, en realidad se sentía capaz de vivir sin él. Al igual que las mujeres maltratadas, las supervivientes adultos de abusos infantiles a menudo siguen metidas en complicadas relaciones con sus abusadores. Pueden empezar un tratamiento porque hay un permanente conflicto en estas relaciones y pueden querer involucrar a sus familias en las fases iniciales de su tratamiento. Estos encuentros deben posponerse hasta que se haya establecido una autoprotección segura. A menudo hay cierto grado de control coercitivo en la relación entre el perpetrador y la superviviente, y en ocasiones el propio abuso recurre de forma intermitente. La terapeuta nunca debería asumir que la seguridad se ha establecido, sino que debería explorar con cuidado los aspectos particulares de las relaciones familiares actuales. Entonces, paciente y terapeuta pueden determinar juntas cuáles son las áreas problemáticas que merecen su atención. Ampliar la esfera de autonomía de la superviviente y poner límites con la familia de origen son las tareas apropiadas durante la fase inicial de recuperación. Las revelaciones a la familia de origen y los enfrentamientos con el perpetrador suelen ser más sutiles en las últimas fases. Crear un entorno seguro exige que se preste atención no solo a la capacidad psicológica de la paciente para protegerse a sí misma, sino también a las realidades de poder en su situación social. Incluso cuando se ha establecido una capacidad fiable de cuidar de sí misma, la paciente puede carecer de un entorno lo suficientemente seguro como para permitir que progrese a las siguientes fases de recuperación que exigen una exploración en profundidad del acontecimiento traumático. El caso de Carmen, una universitaria de 21 años, ilustra cómo un contacto prematuro con la familia puso en peligro su seguridad. Carmen causó conmoción en su familia al acusar a su padre, un hombre de negocios rico y conocido, de abusar sexualmente de ella. Sus padres la amenazaron con sacarla de la facultad e internarla en una clínica mental. Al principio, entró en tratamiento para demostrar que no estaba loca y para evitar ser literalmente encarcelada por su padre. Después de ser evaluada, se descubrió que tenía muchos síntomas de síndrome postraumático complejo. Sin embargo, como no tenía agudos impulsos suicidas ni era incapaz de cuidar de sí misma, no había motivo para una hospitalización involuntaria. Al principio, el terapeuta aclaró a Carmen que creía su historia. No obstante, también le aconsejó que considerara las realidades de poder en su situación y que evitara una batalla que no estaba en condiciones de ganar. Se llegó a un compromiso. Carmen se retractaría de su acusación y accedería a comenzar un tratamiento psiquiátrico externo con un terapeuta de su elección. En cuanto se retractó, sus padres se calmaron y accedieron a permitirle seguir estudiando. Su padre también accedió a pagar el tratamiento. En la terapia, recuperó más recuerdos y estuvo aún más segura de que el incesto había existido, pero se sentía obligada a seguir callando porque temía que su padre dejara de pagar la terapia y la universidad. Estaba acostumbrada al alto nivel de vida de su familia y se sentía incapaz de mantenerse a sí misma, y eso le hacía sentirse a merced de su padre. Finalmente se dio cuenta
de que había llegado a un punto muerto. No podía progresar más en su tratamiento si su padre seguía teniendo el control financiero de su vida. Después de terminar el primer curso, solicitó una excedencia en la universidad, consiguió un trabajo y un apartamento, y negoció una tarifa reducida para el tratamiento en base a sus ingresos. Este arreglo le permitió progresar en su recuperación. En este caso, crear un entorno seguro exigía que la paciente hiciera importantes cambios en su vida. Significaba tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios. Esta paciente descubrió, como lo han hecho muchos otros, que no podría recuperarse a menos que se hiciera cargo de las circunstancias materiales de su vida. Sin libertad, no puede haber ni seguridad ni recuperación. Pero, con frecuencia, hay que pagar un alto precio por la libertad. Para obtener libertad, las supervivientes pueden tener que sacrificarlo casi todo. Las mujeres maltratadas pueden perder su casa, sus amigos y su forma de vida. Las supervivientes de abusos infantiles pueden perder a sus familias. Los refugiados políticos pueden perder sus casas y su patria. Rara vez se reconocen las dimensiones de este sacrificio. Completar la primera fase. Como las tareas de la primera fase de recuperación son arduas y exigentes, no es infrecuente que tanto la paciente como la terapeuta intenten sortearlas. A menudo resulta tentador ignorar la exigencia de seguridad y seguir avanzando hacia las fases del trabajo terapéutico. Aunque el error terapéutico más común es la evitación del material traumático, probablemente el segundo error más frecuente sea involucrarse de forma prematura o precipitada en el trabajo de exploración sin haber prestado suficiente atención a las tareas de establecer seguridad y crear una alianza terapéutica. En ocasiones, las pacientes insisten en entrar en descripciones gráficas y detalladas de sus experiencias traumáticas, creyendo que solucionarán sus problemas simplemente con expresar su historia. Esta creencia se basa en la fantasía de que una cura violenta y catártica eliminará el trauma de una vez por todas. La paciente puede imaginar una especie de orgía sadomasoquista en la que gritará, llorará, vomitará, sangrará, morirá y volverá a nacer limpia de trauma. El papel de la terapeuta en esta reproducción es incómodamente parecido al del perpetrador porque se la invita a rescatar a la paciente haciéndole daño. El motivo de que una paciente desee este tipo de cura rápida y mágica lo encontramos en las imágenes de los primeros tratamientos catárticos de los síndromes traumáticos que pueblan la cultura popular, así como en la mucho más antigua metáfora religiosa del exorcismo. El caso de Kevin, un hombre divorciado de 35 años con un largo historial de alcoholismo, demuestra que empezar prematuramente el trabajo de desenterrar los recuerdos es un error. Kevin dejó de beber después de que casi muriera a causa de las complicaciones médicas de su alcoholismo. Cuando volvió a estar sobrio, empezó a sentirse atormentado por flashbacks de recuerdos de graves abusos en la primera infancia. Empezó la psicoterapia para llegar al fondo de sus problemas. Pensaba que los recuerdos traumáticos eran la causa de su alcoholismo y que nunca volvería a echar de menos la bebida si se podía sacar todo eso del organismo. Se negaba a participar en un programa normal de alcoholismo y no iba a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Pensaba que esos programas eran una muleta para los débiles de voluntad, para personas dependientes, y sentía que él no necesitaba ese tipo de apoyo. La terapeuta accedió a centrarse en la historia de la niñez de Kevin. En las sesiones de psicoterapia, este expresaba sus recuerdos con horripilantes detalles. Empeoraron sus pesadillas y sus flashbacks, y empezó a hacer más y más llamadas de emergencia entre sesiones. Mientras tanto, empezó a faltar a las consultas planeadas. Durante alguna de las llamadas, Kevin parecía estar borracho, pero negaba rotundamente haber vuelto a beber. La terapeuta se dio cuenta de su error solo cuando Kevin llegó a la sesión oliendo alcohol. En este caso, la terapeuta, que no era especialista en traumas de abuso de sustancias, prestó una atención insuficiente a la tarea de establecer la sobriedad. Aceptó el argumento del paciente de que no tenía ninguna necesidad de apoyo social.
ignorando de esta manera uno de los componentes fundamentales de la seguridad. Tampoco reconoció que explorar los recuerdos traumáticos en profundidad podía estimular más síntomas intrusivos del desorden de estrés postraumático y, por lo tanto, poner en peligro la frágil sobriedad del paciente. El caso de Kevin ilustra la necesidad de realizar una minuciosa evaluación de la situación actual del paciente antes de llegar a un acuerdo sobre el objetivo de la psicoterapia. Esta evaluación incluye una valoración del grado de estructura necesaria para garantizar la seguridad. La psicoterapia externa puede ser inadecuada o completamente inapropiada para una paciente cuyo cuidado o autoprotección estén en peligro. En principio, la paciente puede necesitar un tratamiento diario, una casa de acogida o ser remitida a un programa de desintoxicación del alcohol o de las drogas. Se puede necesitar una hospitalización para la desintoxicación, para los desórdenes alimenticios o para contener los impulsos suicidas. Las intervenciones sociales necesarias pueden incluir entregar a los niños en peligro a los servicios de protección de menores, obtener órdenes de protección civil o facilitar la huida de la paciente a un centro de acogida. Cuando no está claro cuál es la medida correcta a implantar, es mejor que la terapeuta se abstenga a que cometa un error en lo que a la seguridad se refiere. Al abstenerse, permite a la paciente demostrar que realmente es capaz de cuidar de sí misma y que la terapeuta está siendo demasiado precavida. Si la terapeuta minimiza el peligro, la paciente puede sentirse obligada a demostrar de forma drástica su falta de seguridad. Para contrarrestar la atractiva fantasía de una cura rápida y catártica, la terapeuta puede comparar el proceso de recuperación a un maratón. Las supervivientes entienden inmediatamente las complejidades de esta imagen. Reconocen que la recuperación, como un maratón, es una prueba de resistencia que requiere una larga preparación y la práctica constante. La metáfora del maratón logra capturar el fuerte objetivo conductista de acondicionar el cuerpo, así como las dimensiones psicológicas de determinación y valor. Aunque puede que la imagen no tenga una fuerte dimensión social, capta el sentimiento inicial de aislamiento de la superviviente. También ofrece la imagen de la terapeuta como un entrenador. Aunque la experiencia técnica, el criterio y el apoyo moral de la terapeuta son esenciales para esta iniciativa, al final es la superviviente la que determina cómo es su recuperación a través de sus acciones. A menudo las pacientes se preguntan cómo deben juzgar sus ganas de pasar a la siguiente fase del trabajo. No hay un único y dramático acontecimiento que determine que se ha completado la primera fase. La transición es gradual. La persona traumatizada recupera poco a poco una sensación rudimentaria de seguridad y de predictibilidad en su vida interior. Puede volver a confiar en sí misma y en otros. Aunque puede ser más precavida y desconfiada que antes del trauma, y aunque pueda seguir evitando la intimidad, ya no se siente completamente vulnerable o aislada. Tiene cierta confianza en su capacidad para protegerse a sí misma, sabe cómo controlar sus síntomas más perturbadores y en quién puede confiar para encontrar apoyo. La superviviente de un trauma crónico empieza a creer no solo que puede cuidar bien de sí misma, sino que no se merece menos. En su relación con los demás, ha aprendido a ser apropiadamente confiada y autoprotectora. En su relación con la terapeuta, ha alcanzado una alianza razonablemente segura que preserva tanto la autonomía como la conexión. En este momento, especialmente después de un único trauma agudo, la superviviente puede desear quitarse la experiencia de la cabeza durante algún tiempo y seguir con su vida. Y puede conseguirlo durante un corto periodo de tiempo. No está escrito en ningún lado que el proceso de recuperación deba seguir una secuencia lineal y sin interrupción. Pero lo cierto es que los acontecimientos traumáticos se niegan a ser apartados. El recuerdo del trauma volverá a aparecer en algún momento y exigirá su atención. El detonante puede ser un recordatorio significativo del trauma, un aniversario, por ejemplo, o un cambio en las circunstancias vitales de la superviviente, que la devuelve al inacabado trabajo de integrar la experiencia traumática. Entonces, estará preparada para iniciar la segunda fase de la recuperación.